Estamos en la Junta Auxiliar de Metepec, Junta Auxiliar de Atlixco, una de las más afectadas por el sismo de ayer por la tarde, y estamos haciendo un recorrido por la zona que se encuentra cerca del centro vacacional del Instituto Mexicano de Seguro Social. Ustedes pueden percibir la magnitud de los daños que se ha causado aquí. Por ejemplo, en esta tienda, vean los escombros. La gente se encuentra todavía a la deriva, los han venido a ver apenas en la noche, el ejército, el presidente municipal, pero todavía no se han acercado. Concretamente, es una evaluación de daños, señor. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Qué nos puede decir de la ayuda que han estado recibiendo en las últimas horas? Pues mire, yo la verdad, trabajo aquí en el centro vacacional. Uh-huh. ¿Cómo están las afectaciones ahí? No, muy mal. Hay mucha fisura. Necesitan realmente hacer una valoración de todo el inmueble. No está operando. Lo que ayudó muchísimo es que no se contaba con ocupación el día de ayer, el día del sismo. Y yo creo que eso, no trascendió a mayor la tragedia. Incluso lo pueden dejar entrar para que pueda constatar. Ahorita todo vamos a intentar ingresar allá al centro. Pero miren nada más aquí, fíjense cómo cayó un pedazo de muro. Afortunadamente, seguramente no hubo aquí lesionados. Vamos a dar un recorrido por esta zona que está pues bastante afectada. Le agradezco mucho, señor. Para que vean ustedes también lo que pasó con el Torreón, que es uno de los sitios emblemáticos de Metepec. Hace unos minutos hemos estado platicando con los pobladores de aquí, de esta Junta Auxiliar, y nos han dicho que las afectaciones en las casas se calculan entre 100 y 150 casas que están en verdaderas condiciones de riesgo para los habitantes. O sea, tan solo en esta, lo que vimos en esta tienda, pues da una idea muy clara de los daños que sufrieron los edificios. Por fortuna no hay muertos ni heridos. Esto nos han pedido los vecinos de Metepec que lo informemos, porque tienen muchos pobladores migrantes, particularmente en Nueva York, y quieren ellos mandar el mensaje de que están bien, pero que sí necesitan la ayuda para reparar sus inmuebles. Miren, este torreón donde se encuentra el jardín de niños ya está acordonado. Esa ha sido la única presencia que han tenido de la autoridad. Vino el presidente municipal de Atlixco, y vino el ejército por la tarde y la noche, pero de ahí permanecen ahorita en el abandono. Están siendo los propios pobladores haciendo sus compras y reparando. Miren ustedes el nivel de fisuras, de cuarteaduras que sufrió este torreón. Y obviamente, pues esto pone en riesgo. Es evidente que hay fallas estructurales. En cualquier momento esto se puede venir abajo. Aquí están los pobladores, las familias. Están todavía cerca de una zona de riesgo. Ustedes pueden apreciar aquí, fíjense, voy a tratar de transgredir este cerco. Y miren ustedes nada más la dimensión de los daños en este edificio, que es un edificio emblemático. Pero no solamente hubo afectaciones a comercios o a inmuebles emblemáticos de esta importante población, donde se encuentra uno de los más conocidos centros vacacionales del IMSS. Ya nos dijeron ahí que hay fisuras importantes, daños importantes en el centro vacacional. En algunos momentos vamos a intentar ingresar, porque queremos darles a ustedes un panorama de las afectaciones. Aquí ustedes pueden ver, hay más sitios con escombros. Son las casas, ya la gente los ha empezado a amontonar. Pero hay lugares, casas como esta calle a la que voy a ingresar, donde prácticamente todas las casas sufrieron algún tipo de perjuicio. Esta es la calle Industria. Primera Industria se llama esta calle. Aquí está. Ya está acordonada. Pero aquí las afectaciones, solo en esta calle, pues son evidentes. Miren,
que hay desprendimiento de material. De este lado también, afectaciones en los techos, en la parte de abajo. Esta es una casa que sufrió bastantes afectaciones. La gente se encuentra en las calles. Miren nada más cuánto escombro se desplomó aquí. La gente está haciendo su recuento de daños, por supuesto. Buenos días. Fue difícil, aquí estuvo duro, ¿no? Sí. Esta calle está muy afectada, las casas de esta calle en sí, particular. Sí, muy afectada. ¿Ya los vinieron a ver las personas de Protección Civil? Ayer pasaron los bomberos. ¿Qué les dijeron? Que pues tenía que venir el presidente de acá para ver qué podía hacer. Pero esta casa está muy afectada como sí, para seguirla habitando. A ver si nos da la luz para que puedan apreciar bien. Miren nada más. Fíjese, este es el estado de al menos 100 casas, según los propios pobladores, en Metepec. Vean ustedes el techo. Esto está en calidad de inhabitable. Tiene daños estructurales terribles. ¿Podría avanzar un poquito más? Qué amable, gracias. Es tremendo lo que ha pasado aquí. Y bueno, vamos a respetar también la intimidad de las personas. Amablemente nos han permitido pasar a su casa, pero es evidente, miren, que aquí ya no puede vivir nadie, porque en cualquier momento, pensemos solamente en una lluvia típica, ni siquiera atípica, lo que puede llegar a pasar. ¿Cuál es su nombre, señora? Guadalupe Flores Espinas. ¿Cuál es la dirección de...? Primera Industria número...